Hola, buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, tag de Eurovisión 2024, aquí, en mi rinconcito musical. Y es que los chicos de dos canales diferentes, uno Luis Mesa Cabello y otro Chico Tóxico, me nominaron a hacer este tag, que este tag venía también de una plantilla que se hacía en Twitter. Y como sus deseos son órdenes, me nominan, yo vengo aquí a hacerlo. Con varias cositas a aclarar antes. ¿Por qué? Eran 30 preguntas y yo voy a eliminar algunas. No es que las vaya a eliminar, las voy a decir pero no las voy a contestar. ¿Por qué? Porque una sencilla razón. Mañana, lunes, empiezan en este canal los especiales Top Eurovisión 2024. Con lo cual no os voy a responder cuál es mi canción favorita, porque entonces, ¿qué sentido tendrían estos vídeos? Y tampoco mis favoritas de... bueno, ya veréis cuáles son las que no. Yo vi su vídeo y seguidamente puse mi opción, puse mi opción, puse mi opción. Así que vamos rapidito. Espero que sea un vídeo no muy largo. Aunque ya sabéis que yo en eso digo una cosa y luego tirirí. Vamos con la primera pregunta, que es canción favorita. Empezamos por una que ya os he dicho que no voy a contestar. Lo descubriréis el jueves, si no pasa nada. Que ahí sabréis cuál es mi top 1, porque es que si no, no tiene ninguna gracia, la verdad. Vamos con la segunda. Canción de 2024 que te recuerde a casa. Y aquí he elegido Pedestal, de Chequia. ¿Por qué? Porque tengo un novio. Yo tengo un novio que me lleva a la bahía. Bueno, no me lleva a la bahía, pero que la pone mucho en casa. Mucho en casa. Y encima está sordo, porque dice que canta Aiko como Los Ángeles. Cosa que, de momento, no lo está demostrando. Pero bueno... que la escucha mucho en casa, aunque mira, os diré otra cosa, que si pudiera ser de preselecciones diría la de Farida de Noruega, pero como es de Eurovisión voy a decir que la que más me recuerda a casa, por lo menos ahora, es Pedestal. Vamos con la tercera, que es una canción personal para ti, y sinceramente no hay ninguna que diga he conectado súper bien con la letra... que me he identificado, para sentirla personal. Entonces, voy a elegir la canción de Francia, Mon Amour, porque es la primera que escuché, me llegó muchísimo, recuerdo esa reacción que está en el canal, y la sentí como, uff, pelómetro, y por eso pues voy a decir esa. Pero no hay ninguna que me vaya directamente a que es súper personal. La siguiente es canción más infravalorada, y aquí yo lo voy a decir, es... In the Middle, de Moldavia, que tiene ese toque étnico que me encanta, es una canción que me gusta mucho, ya veréis dónde la coloco en el top, y que a nadie le gusta, y está hundidísima en todas las partes. ¿Se va a quedar en semifinal? Sí, supongo que sí, pero a mí me encanta, y está infravaloradísima. Por el contrario, canción sobrevalorada de la edición, y aquí me parece curioso porque voy a decir la misma respuesta de Luis... en la anterior. Y es que para mí la más sobrevalorada es la de Bélgica, que él la puso como la más infravalorada. ¿Por qué? Porque está bien, es una canción que está bien hecha, tal, pero no sé, no la veo yo para tanto. Está alta en las apuestas, alta en la hoja de Paul, y chica, yo no la veo para tanto. Vamos con canción con la que bailas. Hay varias canciones bailables, pero me voy a quedar con Loop, de Malta, que es súper marchosa y súper divertida. Vamos con canción con la que lloras. Y sinceramente, no he llorado con ninguna de las canciones de Eurovisión, pero voy a volver a decir la de Francia, porque aunque no haya llorado, es la que me puso los pelos de punta. Vamos con la 8, que es canción que le gusta a tus amigos y familia, etc. Y voy a decir la de Grecia, porque, bueno, pues a Mario le encanta la de Grecia, en mi grupo de Eurofans Baños gusta mucho la de Grecia,
Con lo cual, eso que es mi círculo, mi familia todavía no ha escuchado las canciones, son de ver Eurovisión y ver las semifinales, pero lo escuchan directamente allí, a no ser que yo a mi hermana le haga escucharlas o algo. Entonces, pues no lo sé, no sé cuál le gustaría. Pero en este caso, yo diría que a Mario y a mis amigos, pues Grecia. Canción que se va a hacer viral. Y voy a decir que Países Bajos. Creo que es una canción con un estilo que puede pegar, es muy pegadiza, el momento rave... No sé, yo creo que podría hacerse viral la de Países Bajos. Es más, está teniendo buenos streamings, creo. Mi canal, por ejemplo, que es, no es símbolo de nada, pero es la reacción que más habéis visto. Así que diría ella. Mejor voz masculina. Y voy a repetirme, pero sí, Slimane de Francia. Creo que tiene una voz, un vozarrón tremendo. Lo pude vivir en la Barcelona Pre-Party y yo aluciné y me encanta. Siguiente. Entrada con gran potencial de puesta en escena. Y yo voy a decir la de Georgia. Porque ella es una máquina, la canción se presta a ello, aunque no está siendo gran favorita ni nada de nada. Pero creo que visualmente, yo creo que Nutza puede darlo de todo y visualmente pueden hacer algo muy guay. Así que, y algo con fuego y llamaradas, eso seguro. Vamos con la 12, mejor voz femenina, y aquí voy a decir la de Raven, de Eslovenia. Porque, madre mía, en la pre-party de Barcelona, bueno, en la Barcelona party, perdón, me dejó alucinado. Ya había visto vídeos suyos, etcétera, etcétera, pero vivirlo en directo fue brutal. Así que voy a decir que Raven. Pregunta 13. Ganador de la primera semifinal. Y yo voy a decir Croacia, basándome en que es todo televoto. Yo creo que podría ser el Baby Lasaña. País que ha sorprendido este año. Pues aquí pasa algo curioso porque estuve dándole vueltas, y de manera de coña, Mario dijo por del fondo, Irlanda. Y dije, pues sí, Irlanda. ¿Por qué? Porque me ha sorprendido que hayan arriesgado. Siempre que hay una preselección y hay propuestas muy conservadoras, la eligen. Y en este caso yo creo que es por la desidia de no pasar que dijeron, vamos a lo diferente, vamos a lo más raro y la cogemos. Así que me sorprende que la eligieran a ella. Vamos con la pregunta 15, que es ganador de la segunda semifinal o ganadora. Y yo diría que Países Bajos, un poquito por lo mismo, porque puede que en el jurado, en la final, no lo tenga tan claro, pero por televoto creo que puede ser la que más funcione. Canción 16, canción favorita de las etapas nacionales. Y aquí yo voy a hacer un poquito de trampa y voy a decir dos. ¿Por qué voy a decir dos? Una, porque va a ser del Benidorm Fest, y otra... que ya la conocéis si visteis mi vídeo de las 10 canciones que no han llegado a Eurovisión. Entonces voy a decir dos. De España, del Benidorm Fest, voy a seguir con Sé Quién Soy. Aunque hay otra con la que he vuelto a tener obsesión de hacer videoclips en la calle. Pero bueno, para mí la más especial, Sé Quién Soy. Y de las preselecciones nacionales, voy a decir la de The Colors. Un ragazzo, una ragazza. Me sigue pareciendo un temazo. Vamos con la canción 17, Guilty Pleasure. Y siempre lo digo, yo no tengo Guilty Pleasures. No me avergüenzo de escuchar lo que escucho. No me avergüenzo, por ejemplo, de que me guste Malena Gracia o tener discos de No Son Dos de Sonia de GH. O de la Sex Bomb o de miles de cantantes que supone que te tienen que dar vergüenza y a mí no me dan. Así que en Eurovisión tampoco. Pero bueno, pues voy a decir una canción que no está gustando mucho e incluso a mí me empezó decepcionando un poco y que ahora se me ha pegado bastante, que es Laia, 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 Chipre. 18. Final nacional favorita. Y voy... Y sí, antes de que me lo digáis, no es una preselección, pero... Whatever. San Remo. Creo que... Lo decían también Luis y sobre todo Chico Tóxico, como preselección de ver, yo no la veo porque me parece aburridísima, galas eternas y no la veo. Pero a nivel musical me parece una brutalidad, muchos años, pero este me ha parecido que tienen temazos por doquier. O sea, que es que de las 30 me encantaban 23, por ejemplo. He dicho un número al azar, ¿eh? Canción con mejor letra. Pues voy a decir
zorra de España. No soy analista de las letras, la verdad, pero la de España me parece muy importante, muy empoderadora y muy necesaria. Así que esa que es la que entiendo de verdad, me parece muy buena. Canción que te pone contento. Pues voy a decir la de Suecia, porque es un estilo, no sé, súper movido. Me encanta ver la actuación y el momento con solo música como bailan y me ponen feliz. Canción que describa Eurovisión 2024. No he entendido mucho esta pregunta, pero bueno, quizás la más prototípica, no sé, habría varias, pero bueno, voy a decir Austria. Es una pregunta un poco random esta, pero bueno. Ahora vamos, de la 22 a la 27 voy a pasar, porque es favorita nórdica, favorita balcánica, favorita del país del este, favorita del oeste, mayor grower y bot favorito. Voy a pasar porque, por ejemplo, Major Grower quiero que lo veáis, porque tendréis unos banners estupendos donde pongo lo que ha cambiado una canción de ese primer top al de ahora. Entonces, si os digo el Major Grower, os hago otro spoiler. Así que todas estas preguntas no las voy a responder. Vamos directamente a la 28, que es ganador de Eurovisión 2023, y a día de hoy sigo diciendo que Lorin con Tatú. Me sigue pareciendo la mejor y no la cambio por nada. Canción 29, o pregunta 29, canción más streameada. Pues no lo sabría. Creo que sería España, yo creo, porque quemé las canciones del Benidorm Fest, pero si no vale eso, pues creo que diría Austria, porque, claro, como se filtró tan pronto y tenía tantas ganas de que saliera, cuando salió, y encima me gustó mucho, pues la quemé. Y por último, ¿quién crees que va a ganar Eurovisión 2024? Pues tenía dos opciones. Para no hacer trampas, solo voy a decir una. Y si solo me tengo que quedar con una, voy a decir Italia. Así. Porque sí, porque creo que puede funcionar tanto en televoto como en jurado. Y creo que eso es muy importante. Y hasta aquí el tag. Gracias por nominarme. Yo voy a nominar a mi amigo Iván de Random Spain Blog. No sé si lo querrá hacer, no lo querrá hacer. Pero bueno, yo ahí dejo la invitación a que lo haga si le apetece. Y nada más, como digo, os invito a que mañana pasado al otro y al otro, o sea, de lunes a jueves, os paséis por el canal para ver mi top 36 completo. Y ahí ya os hablaré de cada canción y desvelaré mis posiciones. Y son unos vídeos que me encantan. Así que ya sabéis, no os lo perdáis. Nada más, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además de en la cajita de descripción, donde os dejo la playlist completa de Eurovisión 2024 y comparte el vídeo cuando lo suba. Nada más, nosotros nos vemos en un próximo vídeo.